Ya estamos en un nuevo vídeo en Mini World con todos los Almendrukis. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Por fin está Tati por aquí! Seguro que habéis preguntado. Bueno, en verdad no. Vamos a hacer hoy. ¡Qué mala tema! Me la he pasado. Chicos, hoy ya sabéis que nosotros en el último capítulo de Kiron. ¿Fue el de Kiron o el mío? No me acuerdo. Mío. El de Tira, eso. El que hicimos la fuente, ¿dónde fue que hicimos la fuente? Mío. En el Duki. Pues eso, hicimos una fuente, chicos, y aquí arriba está la cabeza del dragón del caos, la cual, como veis, está brillando y nos protege en 32x32 bloques de que aparezca ninguna criatura. Lo malo es que las criaturas vienen de fuera. Entonces he pensado, para mi capítulo, vamos a hacer por fin una muralla alrededor del pueblo Almendruki y además... Mira. Tina va a iluminar también lo que se quede fuera de la muralla, por si acaso. ¿No, Tina? Sí. Pues ya está. Esta es la misión de hoy. Tenemos que contar 32 desde la cabeza y empezar a cerrar, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene su piedra para empezar a construir? Sí. Vale, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Y aquí es donde va a empezar la muralla del pueblo Almendruki, chicos. Dentro de todo esto donde tiene que estar todo, ¿vale? Igual las puertas, porque tiene que conectar obviamente con mi casa y todo eso, que se queda como fuera. Pero mirad, la puerta va a estar aquí y todo lo demás por dentro, ¿vale? Para que no nos vengan bichos desde fuera. Oye, pero ¿y mi casa? ¿Cómo que tu casa? ¡Mírala! Bueno, tu casa también se queda afuera, pues habrá que conectarla, haremos un caminito o lo que sea y lo conectamos en nuestra casa también, Manu, Duki. Manu, ¿y si más adelante vamos a matar a otro dragón para conseguir otra cabeza y proteger más zonas? Pues tendremos que hacer un montón de cabezas, porque el pueblo es bastante más grande que todo esto. Bueno. Yo creo que voy a mover mi casa, como mi casa no es mi casa, o sea... Mi casa no es casa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Aquí, Tina. Aquí. Que no cuenta bien. Está aquí, aquí. Pues no, ahí no. Es aquí. Vamos a conectar, vamos a conectar. Vale. A ver, la casa de Kiron entra, creo, ¿eh? La casa de Kiron y la de Tati también, ¿no? Creo, no, ¿o no? ¡Ah! Oh, ¿en serio? ¿Me van a dar la casa afuera? La mía también entra, voy a contar la mía. El portal entra, menos mal, casi no se rompe cuando venga un creeper de esos. Oye, Avestruz, o te quedas dentro o fuera, tú eliges, ¿eh? Empújala para adentro, es nuestra. O te sube o te va. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¡Aprende a contar 3, con los Almendrukis! 28, 29, 30, 31 y 32. ¡No entra a mi casa! Vale, 32 hombres, aquí. Ok. Oh. Vale, pues entonces la casa de Kiro se va a quedar hasta aquí. Sí, pero bueno, entra aparte. A ver, entra aparte para y si entran bichos en su casa, porque se quede en su casa. Claro, ya está. Yo la muralla puedo hacer así, si puedo hacer así, ¿no? Me hago así, hay que estar margen este, pero yo me hago así por aquí. Uy, bueno, tú haz lo que quieras. Yo encierro mi casa en la muralla, vamos. Vale. Vale, okay. Aquí conectamos y ya tenemos aquí la muralla de lo que va a ser el pueblo Almendruki desde ahora. Y obviamente expandiremos cuando tengamos más protección, porque si no, no podemos hacer nada. A ver, sí. La casa de Tira se ha quedado fuera, pero podemos hacer una puerta, Tira, para que llegue a tu casa. ¿Cómo que no cierre? No hace falta, mano, porque mi casa no es casa, la otra. Como entonces entran los bichos por aquí. Mi casa también se queda fuera, tú no te preocupes, Tira, por eso. Mira lo que está haciendo Kira, Manu. Ya te lo dije. Por obras del ayuntamiento, su casa. ¡Embargada! ¡Dios! Mira. Te acaba de quedar sin casa, Kiro. Kiron, ¿por qué estás haciendo la casa donde está la muralla? Kiron, lo sentimos mucho. Se le abonará con 10 euros para. ¿Estás rodeando, en serio? Buscar otra casa. Claro. Qué fuerte. Tengo que subirme a la muralla. Toma. Eso no lo puedo hacer yo. Ah, pero yo sí. Está súper lejos.
¿Mamá? Murallita, murallita. Ahí está. Ya tenemos la muralla. ¡Buena noche! ¿Qué? ¡Mira el tío! ¡Corta mi casa en medio! Bueno, es que eso lo habíamos hablado hace una hora entera, claro, sobre estaba... que tenías que aclarar que tu casa estaba en un área de construcción. ¡Y la aventura que afuera! ¡Oh! ¡Avestrucita! ¡Pobre aventura! ¡Y te de cruzar! ¡Pero no! ¡Eres ilegal! ¡Eres ilegal! Sí, ¡oye, pingüino, si está dentro! Duki, ¿me estás contando que te has cargado la entrada de mi casa? No me he cargado la entrada. Como estábamos mencionando, Kiron, la construcción era un hecho, había que hacerlo. El pingüino tenía... Lo sentimos muchísimo. Yo protejo a Duki porque también estaba envuelto en eso. De tu casa, ¿eh? La el pingüino creo que había puesto un huevo. Que no, que oye, te ¿por qué había hecho un agujero aquí? Ah, no, que había hecho un agujero. Es que... No, a ver, pero es que yo ya había hecho la puerta y me habéis roto. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo estaba arreglando la muralla. Pues si a mí se me acabó la piedra, Duki, ¿tienes? Y yo no he hecho ningún maquete en ninguna casa, yo no he roto ningún maquete. No tengo Tina, ¿tienes piedra? Ya se me fue la piedra. En el cofre. Hay que hacer hasta aquí arriba. Tina, ¿tienes pala? Esa se ve muy bien, ¿sabes? Tengo que ir a por más piedras. Manu, ¿tiene una pala? Yo tengo una pala de diamante, sí. Déjame un momento, porfa. Sí, hombre, te la presto, no, te la vendo. Vale, te la cambio por otro. Toma. 4 diamantes. Vale, perfecto. Ahí estamos, ahora después te los doy. No, después. Kiron, ¿por qué tú estás sacando la muralla? Si la muralla está después, bien. Porque esta muralla no va y... ¿Pero tú qué te crees? ¿Estamos de oferta o qué? Oferta, estamos en Black Friday, Manu. Bueno, cuando suba esto ya habrá pasado Black Friday, pero estamos en Black Friday ahora. ¿Y por qué lo vas a subir más adelante? ¿Por qué? Porque nos vamos de... ¡Viaje! Kiron, ¿qué tú estás tratando de hacer? ¿Cómo que la muralla está a través de alrededor de tu casa? ¡Ay, lo de los cohetes de aquí afuera! ¡La parte de los cohetes de aquí afuera! Bueno, la metemos. La chicamos adentro. Bueno, igual es una porquería, porque está todo lleno de bloques, todo diferente. Así que tampoco es que... Kiron, ¿esto a quién has dado tu permiso para hacer esto? Yo, al Ayuntamiento de Almendruque de la Fuente, y me ha dicho pues que... se te ha sido denegado. Sí. Mentira. ¿Verdad? Estás rompiendo las reglas de los 32 pasos. No. Estás rompiendo las reglas. Claro, que no hay que pagar, pues. Pero se ha cogido terreno y todo. Claro, que no hay que pagar. Y la primera regla del club de la ducha. Del club de la ducha. Es verdad, aquí aparece el bicho por tu culpa. Sí. No. Porque aquí cierra, hombre. Pon iluminación. Si ponen ilumínalo bien, ilumínalo todo bien. Pero bien, ilumina, pero bien, mi sendero. Necesito una pala. Y no, tenemos que poner puertas de valla, aunque sea en las puertas que hagamos de la muralla, Sí. Vale. Yo. No sé, la muralla se veía mejor cuando estaba atravesando la casa de Kiron. Ya estamos. Sí, a mí me gustaba más también, sí. A mí también. Ahora como que queda rara, no sé, Kiron. No se acordó a esto, pero está bien. Sí, no me convence del todo, No me convence del todo ahora. ¡Otra! A última hora podemos borrar la casa de Kiron. Oye, una idea. ¿Y si convertimos todo el suelo del pueblo Almendruki también en piedra? Guay. Podría quedar más permisividad. Si no, ya no sería un pueblo, sería una ciudad ya. A mí el verdecito me gusta de pueblo noob a ciudad pro. ¡Dio! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay! Aquí me he equivocado. Oye, no nos pican las hormigas. Voy a quitar todo esto. Cuidado que la bruja no me mire a los ojos. Mi bruja me mira, que la bruja está muy guapa, Manu, que te mire, mira a tu al ojo, que es muy guapa. Yo no la quiero mirar. Que la bruja me al ojo. Bueno, al ojo, es verdad, no quiero mirarle al ojo. Es tan grande que cuenta por dos. Sí. ¿Qué encontramos? ¿El qué? Vale, se acabó, ya está la muralla completada. Al ojo. Sí, yo creo que hay que empezar a hacer el piso, ¿no? Ostras, chaval, ¿cómo ha quedado el pueblo del Mendubí con esto, ¡Súper guapo! ¡Oh, no! ¡Un creeper por la muralla! ¡Tati! ¡Eso no! Mirad, no voy a ser responsable de que algo explote. Voy a por él. ¿Vas a por él? Ok, dale, vamos a hacerle dos. ¡No, tú no! ¡Que explota! Doy... ¡No! ¡Ya está! ¡Sí! Mira que te lo he dicho, Tati. ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Tati!
Sí, bueno, que... mira, ahora tenemos un hoyo para una piscina nueva. Pero que no queremos piscina, que tenemos que cambiar otro de piedra. Ah, pues entonces está buena la cosa porque ya hice un hoyo para poner la piedra. Cuidado, mira tú el capón que le vamos a dar. Es que, tío, que darle hasta las gracias. Sí. Gracias, Tati. Gracias, tío. Si no fuera por ti, tendríamos que haber cavado nosotros la arena. Sí, sí. Y ahora no hay que cavar. Menos mal. Bueno, hay que cavar todavía esta arena, pero ahorita. Oye, oye, pero espérate, espérate. No, no, Tati. Tati, que esta parte no lleva... Tenemos que hacer los pagos porque si no, no cargamos el huerto. Ah, es cierto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hicimos un montón de... Ok, ok, vamos a hacer esto equivalente. A ver. Okay. Vale. Mejor voy a poner esto para acá. Si lo ponemos todo un poco más para abajo, ¿eh? Ajá, sí, es cierto. Vamos a... ¿Tienes otra pala, Duki? Hasta aquí. No, sí, esta es de Manu. Ok, hay que hacer más palas entonces. Vale, todo esto tenemos que quitarlo también. Venga. Yo voy quitando y vos lo voy poniendo. Yo, Tati, no quites con el pi. No, pero todo esto no. Tati, ¿qué? ¿Tati? ¿Vas a nivelarlo con la grana o no? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Tan para allá, no? No, porque mira esta casa. Entonces, ¿qué pasa con la casa esta? El pueblo. O sea, esto tiene que estar hasta aquí altura. Hasta aquí más o menos, hasta aquí. Y hasta aquí, así. Y ya esto lo hacemos hasta al ahí. Siguiente nivel, si queréis. Uno, dos, tres. Es que estoy viendo para ver si puede ser el circular. A ver, 1, 2, 3, 4. Más o menos, okay. Tati, que no hace falta que sea perfecto. Acá. Hasta aquí. Nosotros perfecto. Oye, sí, hay que hacerlo bien. Bien no es perfecto. No. Venga, allí, hasta allí. Carbón, chico. Okay. No entran los bichos por la muralla, Ya, estoy buscando para iluminar. Ah, ¿para qué pones puerta? Acaba de aparecer un bicho al fondo de la muralla a la derecha, ¿Cómo el fondo de la muralla a la derecha? Detrás de la casa acaba de aparecer un bicho con lanza, míralo. No me diga. No, ha entrado, que ahí tengo que poner mi puerta. Esa es la entrada para mi casa, pero tengo que poner una puerta. Ah, amigo. He hecho puertas también, he hecho puertas de vallas, ¿vale? Vale, sí, ponla aquí, Tina, ponla ahí. Vale, ahí está. Ok. Voy a empezar a seguir iluminando, ¿vale? Aquí puede dedicarse a... Vale. Aquí se puede dedicar a hacer palas. Estaría bien. Necesito coger... Yo voy picando y solo voy poniendo bloques. Mira, esta zona. Ay, estaría bueno poner escaleras para las partes en las que tenemos que pasar de un nivel a otro. Sí. O escalera o slab. En la parte de la entrada de las casas, por ahí. ¿Puedo elegir que la zona de mi casa tenga lo de atrás de verde, que quiero dejar el verdito? Sí, vale. Vale. Porque vale. Es tu jardín, claro, pero tiene que estar tapado con muralla, por lo menos. O sea, con muralla no, con puerta de valla. Ya que rompiste la regla de los 32 bloques, pues. Hago puerta. Voy a poner todo esto por aquí. Espero que el creeper, si entra un huevo creeper de eso otra vez, no haga punto a la piedra. Y hay que estar bien pendiente, porque puede que aparezca de momento en una de las entradas. Puede ser. Mira cómo vale la iluminación. Bien. Tati, ayuda aquí a Manu. Estoy aquí poniendo la parte de frente de la... Ah, bueno, déjame ir para allá entonces. Pues estoy aquí rompiendo todo y así vamos más en team play. Ahí va. No, tú tienes la pala, ¿no? Déjame buscar más piedra. Vale, voy a... Rápido de lo que yo pensaba, ¿sabes? Yo pensaba que íbamos a estar aquí como 2 días. ¿Qué va? No, a ver, lo más chungo yo creo que sí que va a ser el suelo. Pero el suelo lo podemos terminar en otro capítulo si queréis, en pero el si siguiente. Pero estamos avanzando un montón también. Está casi terminando. No, también sí, es verdad, también es verdad. Está casi el suelo ya hecho. Vale, pues por todo esto, no sé yo si por aquí deberíamos poner también piedra. Mira, hay un monstruo, hay un monstruo. Sí, ¿no? Esto. A ver si está... Cuidado que ahí está la entrada a tu casa. Ya lo sé. Está a 2 niveles, pero ¿esto lo quiere hacer así debajo? Ah, sí, tiene que ser así, claro. Ostras, vale. Voy a quitar esto. Uy, voy a quitar esto, me he casi. Voy a quitar esto de aquí. Y para allá. Vale. Así, más o menos. Y... Ahí está. ¿Aquí cómo vamos a hacerlo, lo de la entrada? ¿Duki? Aquí. Esto, todo esto que estoy rompiendo tú ves rellenando. Esto, pero hasta aquí, por no, ejemplo... No, tiene que ser uno más bajo. Está bien. ¿No? No, porque para entrar entonces ahí del nivel. ¡Ah! Vale. Tú tienes que poner bloques todo esto que estoy rompiendo. No, pero mira, podemos hacer así, mira.
Aquí ponemos 3 y a partir de aquí ponemos ya la subida. ¡Ay, no! Ahí, vale. ¿Qué pasa? Un bicho me ha tirado. Y aquí metemos ya otra subida y todo esto lo ponemos también ya lleno de piedra de esta. Vale, todo esto por aquí con piedra, ¿no? Vale. ¡Vamos! Ahí está, y así unimos todo el camino. ¡Qué guapo cómo está quedando, chaval! Está corriendo. ¡Qué guapo está quedando! ¡Cómo mola! ¡Qué susto! Está pasando, ¿eh? Sí, me he matado. Vale, hacemos así, ahí está, perfectísimo. Pero esto lo rompo también, ¿no? Sí. Rompo. Ahí está, y todo esto que se queda ahí, ya eso no se va a ver, así que no pasa nada. Mira qué guapi, chaval. Después cuando metamos otros colorines ya y escaleras y todo eso por todos lados, sí que va a quedar guapo, pero para hacer la primera versión de la ciudad Mendruki, queda muy chulo, ¿eh? Wow. Está muy, muy guapi. ¡Vamos! Está bien lindo, se me ha cambiado un montón. Ha cambiado muchísimo. Oye, ¿quién tiene más piedra? ¿Quién le puede dar piedra? Toma, mano, tengo un montón. Te pones cactus aquí. Toma. Y otro cactus aquí. Ahí está, que quede bonito. Toma. Ostras, ¿cuánta piedra tenía? ¡Dios! Ya no me cabe más, sí que no me cabe más. Ah, sí que cabe. Sí, ha cambiado todo. Espérate, ¿cuándo hacemos el otro nivel, mano? ¿Qué otro nivel? Este lo hacemos por aquí. Pues más o menos a la altura de esto, mira, así. Así, ¿no? Como este. Así, vale. ¿Qué te parece? ¿Sí, no? Así, ¿no? Ahí, así que me gusta a mí. Así te gusta a ti. Así me gusta a mí. Ay, ¿cómo he hecho esto? Espérate, porque esto lo ha hecho alguna. Aquí habrá que hacerlo ahora en otro lado igual, ¿no? Ah, ¿el qué? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en el 15 se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y es en el 15. Vale, pues entonces este fuera. Y habrá que hacerlo así. Madre mía, chaval. Ole. Esto por aquí. Miro, ¿tiene, o Tina, ¿tienes alguna piedra que me preste? En la casa hay. Sí. Ahí está, perfecto. Y todo esto lo vamos rellenando también. Vale, oye, me pasa. Tampoco trata de que quede perfecto la primera, después ya se podrá ir cambiando, pero cuanto mejor quede al principio, mejor. Mejor. Vale, hermano, ¿tienes diamantes? No, ¿por qué? Para reparar la pala. No, te he dicho que me dieras 4 diamantes, me los debes, así que dámelo y después te los doy yo. ¿Y entonces cómo reparo la pala? Pues tú me los das, después yo te los presto y ya está. Pero entonces si me los prestas después, ¿cómo te los devuelvo si me los he gastado? Ah, pues me tendrá que dar otros. Si yo no tengo más. Pues si no hay diamantes, no hay más pala de diamante. Tendrá que hacerte una de hierro, por lo menos. Una de hierro, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Otra vez, madre mía, tío. ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla! Mano, te voy a encantar la pala. ¿Qué te parece? Estoy encantado. ¡Encantado de recolección precisa! ¡Guau! ¡Wow! Puede recoger cristales de sulfuro en Mama Infierno. Ah, vale, porque es una pala. Oye, necesitamos gente que vaya quitando arena, ¿eh? Yo quito arena, quitador de arena, mi trabajo profesional. Tiri. Ahí va. Ahora sí estamos avanzando, Duki, con eso de la pala que tiene. Oye, para la casa de Toy también tenemos que hacer una puerta. ¿Ah, sí? Tienes que entrar por arriba volando. ¿Qué voy yo a volar? Si no tengo ni capa. Ustedes tienen capa, a menos que me la presten. ¿Cómo que ustedes tienen capa? Solo Manu tiene capa. Yo tengo una capa. ¿Tienes capa? ¿Y por qué tú no tienes capa, Duki? Porque tenemos que matar un dragón por cada capa. Pues vamos a matar un dragón, Duki. Ahí va, tenemos la puerta también de la muralla de Tati hecha. Un momento, ¿cuándo mataron dragones? ¿Cómo que mataron dragones? Pues que matamos dragones, amigo. Claro, esto si que es está que aquí te va la luna. Esto es una cabeza de un dragón, yo pensaba que esto era un trofeo que se lo habían regalado por ser buena gente por aquí. No. ¿Cómo buena gente matando dragones? ¿Cuándo mataron un dragón? Uf, uno, no, dos. Hemos matado a dos mientras tú estabas en la luna, Tati. Dragones mientras yo estaba en la luna.
Sí. Ah, no, no puedo creerlo. Sí. Pues me dejaron en la luna y se fueron a aventurar sin mí. Exacto. Totalmente, totalmente. Ya no, lo ha pillado, lo ha pillado rápido. A la perfección, tío. Le está cogiendo el truco a la vida. Sí. Lo primero es asimilarlo. Oye, ¿por qué la rellena? Tati, rellena, pon bloque. Mira, dando vueltas. Se me acabó la piedra. Pues toma, pues pide piedra, toma. Es que estoy llorando porque ustedes mataron a un dragón y no puedo creerlo. Toma, pero coge más piedra. Toma piedra. Te lo cogí. Ah, vea, coño, tiene más piedra. ¡Adiós! Tati. Así, ahí está. ¿En la luna te enseñaron a hablar así o qué? Porque vaya, aquí no te hemos enseñado así, ¿eh? Perdón. ¿Quién te ha educado, Tati? Yo tengo piedra tampoco ya. No fue un dragón. El pingüino, que saca. ¡Ay, no! Ya no se escapa. Cuidado con el pingüino. Pon vaya por todas las puertas. Esa han puesto. ¡Qué guay! ¡Tenemos el pingüino suelto por el pueblecito! ¡Sí! ¿Dónde está el pingüino? El aventurero tiene una oportunidad o va a desaparecer para siempre. Uy, que me muero, que muero de hambre. Mire, ¿y sabes qué? Que tengo un huevo y va a salir un... ¿Qué? Nada. Vamos a habernos comido ese huevo, lo tiraste al piso. Claro, lo tiré para que saliese un pingüinito, pero no salió. Una tortilla. Adiós, Tina. ¿Has servido una tortilla, entonces? Sí. Mira, por favor, que está el pingüino llorando. Ah, no. Una tortilla salvaje spawneó. Vale. Este es el medio. 1, 2, 3, 4. A ver, Este es el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿8 qué? Este es el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto qué es? ¿Qué mosaico es este? Todo esto. Es que mientras que vais quitando arena, nosotros yo voy rellenando los boquetes que voy encontrando. Claro. Yo que no puedo quitar arena. A ver. Bueno, pues yo sigo con mi pala. Hazte una pala, Tina. Me voy a romper la pala en 3, 2, 1. No, que no se rompa, quiero que no se rompa. Arreglala. Ay, otra vez. Me he pasado por aquí. Se va a romper. Ah, pero si es de hierro. Y esto es nuevo. Vale. ¿Qué está roto la pala? ¡Minita! Se ha regenerado por la cara. ¿Se te ha roto mi pala? Sí. ¿Mi pala? No, que es broma, que la tengo aquí. Ya. Esa pala le costó bien cara a mano, chico. La tío, un diamante, tío. Un diamante no, porque tú me has pedido 4 por él. ¡Estafador! No, yo te había pedido 4 porque, claro, tú necesitas una pala en ese estafador. Momento. Lo importante es tener lo que se busca, es oferta y demanda. Lo que se necesita en ese momento. Sí, claro. Entonces, ¿tú qué necesitas en este momento? Yo ahora mismo no necesito nada. Adiós, eso no vale. Eso es trampa, eso juega con ventaja. Yo siempre juego con ventaja, Tuti. Adiós. Manu, aventajista. No tengo más esto. Manuel, ¿no tiene más esto? Mira, Duki, palero, necesito aquí. Pero si aquí hay 1000 bloques para poner, Tati, 1000. Así que ven para acá. Mil. Yo no quiero ver esta arena aquí en el mismo medio de la plaza. Es que me da algo. ¿Te cae mal la arena? Oye, ¿qué hacemos con la mina? ¿Cómo tapamos la mina entera o qué hacemos con ella? No, pero dejamos el hueco. Hacemos mina, ¿no? Hacemos una puerta ahí. Tiene que ser el pueblo más completo del mundo, el pueblo pro. ¡Vamos! La ciudad, ya es una ciudad esto, chaval. Ya es la ciudad Almendruki. La ciudad. De pueblo Almendruki a ciudad Almendruki. Toma ya. Venga, vamos a terminar con todo esto. Vamos, me he quedado sin piedra otra vez. ¿Alguien tiene? Tina sí. Tiene. Tina, ¿tú tienes? Sí. Pues pásala ahí, que vamos a terminar de rellenar todo esto. Toma. Vamos, quiero aquí a los 5 trabajando, vamos, quiero, ¿dónde está? Más, mucha más. Quiero. Suéltala toda. No tengo pala. ¿Ya está? Ya tengo más. Que no hace falta pala, tú necesitas mi pingüinito, que gracioso es. Decir que hace pala, que no tengo pala. Que no, yo me puedo llevar el pingüino para mi casa. Por eso, es verdad, pala. ¿Dónde está el pingüino? Aquí está, está aquí, míralo. Ah, que lo habéis sacado, vale. Que ahora va a estar libre, ¿no? Sí, está el conserje del pueblo. Quita también más bloque.
¿Vale? El conserje del pueblo, el pingüinito, el conserje del pueblo, el pingüinito, Vamos, mano, vamos, mano. Y entonces no se le puede pedir consejo, se le puede pedir consejo. Consejo al conserje. Al consejo se lo tiene que pedir al conseje. Chaval. ¿Tenemos conseje? No, creo que conseje no tenemos. Pues entonces. ¿Quién va a limpiar todo esto entonces? Cuando el pingüino se cague. ¿Tú? Claro. Pero a mí me pagan una fiesta. A mí me pagan, ¿sabes? Yo no voy a estar aquí. Pero no dijiste tú que te iba a encargar el pingüino. Sí, tío, tú eras el que te iba a encargar. Ah, bueno, yo dije que me quiero comer el pingüino. ¡No! ¡Adiós! ¿Por qué te quieres comer pingüino, tío? La carne de pingüino es bien fresca. Mira un huevito. Acabo de encontrar un huevo en el piso. Me lo voy a comer. ¡No! ¡Vas a comerse de lo que encuentras! Sí, pero tengo hambre. Salvaje. Me juegan hasta por la comida que como. ¡No seas un salvaje! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Tenemos un pollito? ¡Ha tenido un pollito! ¡Es tu pollito! ¡Buenito! ¡Pollito! ¡Qué rico! Como un nugget de un fast food, mira. Pero no es un pollo, no es un pollo de pingüino, es un pollo, ¿no? Sí, un pollito. ¡Ah, bien, bien, bien! Para el KFC del tirón. ¡Ah, no, pero hembra! O sea, sí, y si es macho. Duki. No, hembra. Duki, déjate de rollo, Duki, déjate de rollo, ¿vale? Vale, pero que alguien rellene todo esto que estoy picando. Ya no puedo rellenar porque ya no tengo más piedra, Duki. No tengo más piedra, No tiene más piedra. No hay más piedra, vos tenés que dejarlo así, tío. Oh, pues así te queda. Bueno, chicos. Hay que llamar a un amigo para que tenga más. Bueno, la verdad es que antes de empezar con este capítulo estaba todo esto muy, muy, muy diferente. Yo creo que hemos hecho un montón de cosas en este capítulo. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Si alguien podéis darle like y favorito, recordad que te viviremos el pueblo, la ciudad de Duki, en el próximo capítulo en el canal de no sé quién, de Duki. Mío, sí. Y haremos alguna otra cosa más, probablemente. Así que nada, ve en su canal que mañana mismo está subido su vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!